Friday afternoon, police expanded the search area and focused on a wooded area where they found her lunchbox. Investigators asked for 200 additional volunteers. More than 1,100 showed up. The $25,000 reward continues to grow, and families hopeful that people will continue to make donations. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Mi Tarde de la Biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Decane Flitzflusher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo el caso resuelto de Holly Boo Boo, una chica perfecta que desapareció dejando rastro. Pero antes de empezar, quiero decir una cosa, y es que en el anterior vídeo se cumplieron todos los retos. Así que este viernes tenéis parte 2 de suscriptores y sus experiencias paranormales. Dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más, y si os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. El día 13 de abril de 2011, un extraño evento conmocionó a la ciudad de Parsons, Tennessee. Y es que al parecer, una chica perfecta, una chica que nunca se metió en problemas, fue secuestrada dentro de su propia casa. Pero lo más extraño de todo, no es el secuestro en sí, sino que esta chica hizo todo lo posible por ser encontrada. Holly Lynn Boo Boo nació el 12 de octubre de 1990. En Tennessee, Estados Unidos, siendo uno de los dos hijos de Dana y Karen Boo Boo. Holly era descrita por quienes la conocieron como una chica muy dulce, tímida y reservada. Sin embargo, según su mejor amiga, Mary Beth Elms, cuando la conocías te dabas cuenta de que era una persona muy divertida. Le encantaba reír, hacer bromas, y era una chica realmente entregada a los suyos. Otra parte importante de Holly eran los estudios. Su sueño era salir de la ciudad en la que vivía, Parsons, el condado de Decatur. De hecho, sacaba tan buenas notas que todo el mundo creía que algún día lo iba a conseguir. Decían que en este planeta no había nadie que se le resistiera. Los profesores le tenían gran estima, sus amigos la adoraban, y además Holly era el ojito derecho de sus padres. Era buena estudiante, buena hija, buena amiga, no bebía, no fumaba. Era prácticamente la chica perfecta. En el año 2009 comenzó a salir con un chico llamado Drew Scott, y según los testigos, ambos hacían muy buena pareja. Eran de esa clase de parejas que lo hacían todo juntas. Compartían grupo de amigos, clases, aficiones, y después de 2 años, Drew le compró a Holly un anillo de compromiso. La idea era acabar los estudios y después contraer nupcias. Pero por desgracia, eso jamás pasó, ya que la mañana del 13 de abril de 2011, Holly desapareció. Existe una cronología de los eventos muy definida, pero cada página la toma como quiere. Toman ciertas horas, ciertos datos, ciertos testigos, y a partir de ahí lo cuentan como quieren. Así, a continuación nos vamos a limitar a conocer qué pasó exactamente en la casa de los Boo Boo. Holly, de para aquel entonces 20 años, estudió enfermería en la Universidad de Tennessee, concretamente en el centro Martin Parsons. Durante el mes de abril, Holly estaba de exámenes y su principal meta era sacar las mejores notas. Así que todos los días se levantaba a las 4, estudiaba, se arreglaba, y a las 7 en punto se iba de casa. Era responsable, puntual, estudiosa. Pero esa mañana algo falló. Holly Lynn Boo Boo, el 13 de abril, se levantó a las 4 y media y automáticamente se puso a estudiar. A las 7 y media, cuando estaba a punto de irse a clase, su novio la llamó por teléfono. El chico supuestamente estaba de viaje, estaba concretamente cazando pavos al otro lado del condado, cosa que era muy habitual entre la gente de Parsons. Todos cazaban, todos tenían armas. Así que a Holly no le extrañó. A las 7:42, Holly cuelga el teléfono y llama a una amiga. Y a partir de aquí, todo es caos. Varios vecinos dicen que a partir de esta hora escuchan gritos. Algunos decían que eran los gritos de una chica, y otros que eran de gatos. Gatos que estaban peleando. Sea como sea, a las 7:46, un vecino llama a su madre para decirle lo que está escuchando. Dice que alguien está gritando, y que ese alguien parece ser Holly Boo Boo.
Los vecinos conocían de sobras la rutina de esta chica. Y a las 7:46, Holly ya tenía que estar de camino a clases. Así que la madre del chico, después de colgar, llamó directamente a Karen Bubu, madre de Holly. Sabía que Karen estaba trabajando y que Holly, una chica de carácter fuerte, era una chica tímida, retraída, demasiado dulce para estar gritando así. Y a juzgar por los gritos, la chica mantenía una discusión muy fuerte y muy acalorada con un hombre. A las 7:50, los perros de la familia Bubu empiezan a ladrar. Están nerviosos, agitados, ansiosos. Y montan tal escándalo que Clint Bubu, hermano de Holly, se despierta. El chico esa mañana no tenía clases, así que decidió pasarla metido en la cama. Pero ahora los perros no le dejaban dormir. Así que se levantó de esta, caminó hacia la ventana y vio lo que parecía ser una discusión de pareja. Según Clint, Holly estaba discutiendo con un hombre en la entrada del garaje de la casa. Ella estaba de rodillas y frente a ella se encontraba un hombre a quien no pudo verle el rostro. La chica gritaba y le pedía explicaciones, mientras él, con una voz bastante profunda, le daba órdenes que Clint no podía escuchar. Según sus cálculos, este hombre medía entre 1,70 y 1,80 y debía pesar entre 82 y 91 kilos. Vestía de camuflaje, portaba una gorra y debajo de esta se podía intuir un cabello largo y negro. En un principio Clint pensó que ese hombre era Drew Scott, la pareja de Holly, pero en cierto momento su teléfono comenzó a sonar y al otro lado estaba su madre, Karen Bubu. Karen le preguntó qué estaba pasando y si era verdad que Holly está discutiendo con alguien, a lo que Clint respondió describiéndole lo que estaba viendo, a Holly de rodillas mientras Drew le daba órdenes. Es ahí cuando Karen pronuncia las siguientes palabras: Clint, ese no es Drew, toma un arma y dispárale. Al escuchar esto, Clint se queda en shock. Se acaba de despertar, aún tiene los ojos pegados, no sabe lo que está pasando, está desubicado y simplemente se limita a seguir mirando la escena. Se queda parado a la ventana hasta que su hermana se levanta y se va hacia el bosque con ese hombre. Un hombre que Clint ahora ve que tiene un objeto negro en una de sus manos. Un objeto que bien podría ser un arma. Es entonces cuando se da cuenta de que ese hombre es demasiado grande para ser Drew Scott. Así que agarra el teléfono y llama a su hermana y a Drew. Pero ninguno de los dos responde a la llamada. Pasan varios minutos más hasta que Clint se arma de valor, agarra un arma y sale a la calle. Y cuando lo hace se da cuenta de que en la puerta del garaje hay un montón de gotas de sangre. Gotas que parecen pertenecer a Holly Lynn Bubu. A las 8:10 de la mañana, la policía llega a la casa de los Bubu. Y a partir de ahí, se percata de lo siguiente. Para empezar, varios vecinos escucharon gritos a la misma hora. Gritos de una chica y de un hombre. Después tenemos que varias personas cerca de la casa de los Bubu habían visto una camioneta blanca huir de allí a toda velocidad. Una camioneta blanca que iba en dirección al norte. Y en tercer lugar tenemos que la puerta del garaje de los Bubu había 15 gotas de sangre. Sangre que podía pertenecer a Holly Bubu. Con todos estos agentes, rastrean el teléfono de Holly Bubu y aunque la señal rebota y tienen problemas para localizarlo, consideran que este se desplaza en dirección al norte, concretamente una zona boscosa del Interestatal 40. Entre las 8:30 y las 9 de la mañana, el teléfono deja de moverse y después, durante 20 o 30 minutos, vuelve a hacerlo y ya finalmente se detiene y la señal desaparece. Pongámonos ahora en la piel de quien investiga el caso. Tenemos gritos, tenemos testigos, tenemos una camioneta blanca y tenemos dos hombres que parecen ser sospechosos. Para empezar, tenemos a Drew Scott, quien pudo confirmar toda su coartada. Estaba de caza al otro lado del condado y además tenía un testigo. Y después tenemos a Clint Bubu, cuya historia es demasiado extraña. Vio a su hermana discutiendo con alguien en la puerta del garaje y aún así no salió. No agarró el arma, no fue a defenderla, simplemente se limitó a llamarla por teléfono y a esperar. Así que la policía lo puso en el punto de mira desde el minuto 1. El día 13 de abril de 2011, la policía examina a Clint en busca de heridas, en busca de rasguños, de moratones, en busca de algo que indique que Clint se peleó con Holly. Pero lamentablemente, el chico está limpio. Así que la policía lo somete a un polígrafo. Y una vez más, pasa la prueba sin problemas. El viernes 16 de abril de ese mismo año, más de 1,000 voluntarios
se despliegan por todo Parsons. Buscan en los bosques, en las carreteras, en las tiendas, en las viviendas. Y no encuentran a Holly por ninguna parte. Pero eso sí, en su lugar, encuentran decenas de sus pertenencias. Primero, en mitad del bosque, encuentran su fiambrera. Y más adelante, algunos libros y libretas con su nombre. Era como si la chica fuera dejando miguitas de pan para que la encontrasen. Encontraron su carnet, su mochila, su pañuelo. Encontraron decenas de cosas que le pertenecían. Friday afternoon, police expanded the search area and focused on a wooded area where they found her lunchbox. Investigators asked for 200 additional volunteers. More than 1,100 showed up. One volunteer found this duct tape and told police it had blonde hair stuck to it. The $25,000 reward continues to grow, and families hopeful that people will continue to make donations. Meanwhile, investigators say they've received more than 250 tips that they're currently following up on. Así que la familia presiona a la policía porque están convencidos de que Holly sigue con vida. Saben que los agentes tienen la señal del teléfono de Holly, así que a la fuerza deben saber dónde está la chica. Pero por más que la buscan, no la encuentran por ninguna parte. Y finalmente, tras mucho buscar, encuentran su móvil en mitad del bosque. Sin más sospechosos, la policía volvió una y otra vez a Clint Bubu. Así que una vez más, lo someten a la prueba del polígrafo. Y el chico la vuelve a pasar. Por ello, la policía decide buscar los registros a criminales que vivieran muy cerca de la casa de los Bubu. Y se percatan de que, en efecto, hay un delincuente viviendo no muy lejos de allí. Su nombre era Terry Britt y había sido arrestado por acosar a 8 mujeres. A 8 mujeres prácticamente idénticas a Holly Bubu. Jóvenes, guapas, rubias. Físicamente el hombre encajaba con la descripción que dio Clint Bubu. Así que la policía el 18 de abril registra su casa y pincha sus teléfonos. Es ahí cuando descubren los siguientes puntos. Primero tenemos que la mujer de Britt era periodista y que trabajaba en el periódico local. La mañana del secuestro de Holly, esta mujer cubrió la noticia. Habló con la policía, con los voluntarios. Y a media mañana, Britt la llamó para que dejara el trabajo. Para que lo dejara todo y volviera a casa. Después tenemos que cuando Britt acosaba a una chica, siempre llamaba a su mujer para cubrir sus huellas. Su mujer siempre era su coartada. Así que una vez más, su llamada era muy extraña. Y en tercer lugar tenemos que la semana antes del secuestro, varias personas vieron a Terry Britt siguiendo a Holly mientras ésta estaba de compras. Todo esto le hacía ver como sospechoso, así que el investigador principal de este caso, durante mucho tiempo, únicamente le vio a él. Todas las teorías, todas las hipótesis, todo, absolutamente todo, parecía apuntar a él. No buscó otros sospechosos, no buscó otras pistas, simplemente se centró en él, así que en cierto punto fue apartado del caso. Durante largo tiempo, este caso parecía estancado. No había más testigos, no había más pruebas, no había más sospechosos. Pero en cierto momento, una chica se planta en comisaría y cuenta una siniestra historia. Cuenta que tiempo atrás fue una cita doble junto a Holly Bubu, Drew Scott y su novio, y que durante toda la cita se sintieron observados por un chico llamado Shane Austin. Corrió el rumor de que Shane estaba obsesionado con Holly Bubu. El rumor de que la seguía, de que la acosaba, de que la espiaba. Pero Holly nunca se dio cuenta de esto. Sin embargo, en esa cita, Shane no paró de mirarla. Si Holly miraba a un lado, Shane la miraba a ella. Si Holly le miraba, Shane miraba para otra parte. Shane Austin no era un chico normal y corriente, ya que tenía fama de ser muy problemático. Se juntaba con los hermanos Zack y Dylan Adams, y con su primo Jason Autry. Y cabe decir que todos ellos tenían antecedentes por robo, posesión y tráfico de drogas. Además de todo esto, Shane Austin era dueño de una camioneta blanca, la misma camioneta que mucha gente vio abandonando la casa de los Bubu la mañana del secuestro de Holly. Con todo esto, la policía interroga a los chicos y ninguno de ellos suelta prenda. Todos tienen coartada y todos se respaldan unos a otros. Así que la policía decide apretarle las tuercas al eslabón más débil. Y este era Dylan Adams. Le van llamando de vez en cuando, le van preguntando, le van interrogando. Y el 25 de septiembre de 2013, finalmente, el chico se derrumba. Es ahí cuando obtienen la siguiente grabación.
destroys evidence. You withheld information. And if you lie to me one time, I'm getting up and walking out and we're done. Was Holly Bobo kidnapped? Was she by you? El chico confesó que su hermano Zach secuestró a Holly y a ella, y que además lo grabó todo en vídeo. Dijo que el 13 de abril fue a casa de Zach a buscar la camioneta y que una vez allí los encontró a todos. A Holly, a Jason Autry, a Shane Austin, a Zach. Cuenta que Zach ese día estaba completamente vestido de camuflaje y que si buscan en la casa encontrarán todo tipo de evidencias. La policía registra la casa, pero lamentablemente no encuentran nada sospechoso. Ni ADN, ni pertenencias de la chica. No encuentran nada de nada. Así que deciden mirar el registro de llamadas de todos los chicos. Y la mañana del 13 de abril, todos hablan con todos. Zach llama a Shane, a Jason, a Dylan. Les llama a todos. Así que una vez más, todo apunta a que saben algo. Pero sin cuerpo y sin arma del crimen, la policía no puede hacer nada. Así que la policía va a buscar a Shane Austin. Y este muchacho acepta confesarlo todo a cambio de inmunidad. Dice que si no va a la cárcel, les va a indicar dónde se encuentra el cuerpo de Holly. Pero por X o por Y, nunca acaba de hacerlo. Así que sus palabras no son tomadas en cuenta. En julio de 2014, hay un nuevo movimiento en este caso. Y es que una chica llamada Sandra King denuncia ante las autoridades que en mayo de ese mismo año, un chico llamado Jeff Percy le enseñó un vídeo en el que Zach estaba agrediendo a Holly Boo Boo. Un vídeo en el que Zach golpeaba a Holly mientras esta estaba atada y llorando. Cuando Sandra le pregunta a Jeff qué hace con ese vídeo, este le comenta que su hermano Mark fue quien lo grabó. Y le cuenta también que a Holly le hicieron de todo. Que la secuestraron, que la golpearon y que finalmente la mataron. Y que todo eso, todo lo que le estaba contando, estaba grabado en varios vídeos. La policía rápidamente detiene a Jeff y a Mark Percy, pero en sus móviles no hay ni rastro de dichos vídeos. Y cuando preguntan a los chicos, estos dicen que todo es mentira, que los vídeos no existen y que Sandra se lo ha inventado todo. Todo parecía perdido hasta que en septiembre de 2014, dos cazadores encontraron huesos en una zona boscosa al norte de Decatur, Tennessee. En concreto, bajo un cubo de plástico, encontraron un cráneo atravesado por una bala de calibre 32. Y junto a este, pequeñas costillas, dientes y un omóplato. Semanas después se confirmó que estos restos pertenecían a Holly Lynn Boo Boo. Así que rápidamente se procedió con los arrestos. En marzo de 2015, Shane Austin fue hallado muerto dentro de su celda. Así que lamentablemente no pudieron procesarle. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2017, el resto de chicos sí fueron juzgados. Jason Autry, Zach y Dylan Adams tienen que demostrar que eran inocentes, pero lamentablemente esta vez no se iban a escapar. El primero a testificar fue Jason Autry, quien a cambio de reducir su condena lo confesó todo. Dijo que la mañana del 13 de abril de 2011, Zach le llamó para pedirle ayuda. Jason pensó que era ayuda con algún traficante de drogas, que le debían dinero, que tenía algún problema de tipo económico. Pero cuando subió al coche y se encontró con Zach, se dio cuenta de que la cosa era mucho más grave. Y es que la camioneta blanca de Shane Austin estaba el cuerpo de Holly envuelto en sábanas. Los cuatro chicos suben a la camioneta y conducen hasta el río. Y una vez allí bajan el cuerpo e intentan tirarlo al agua. Pero Zach, en cierto momento, se da cuenta de que Holly aún está viva. Así que entra a la camioneta, abre una pistola de calibre 32 y le pega un tiro en la cabeza. El sonido del disparo resonó por todas partes. Así que los chicos, por miedo a ser encontrados, agarraron el cuerpo, lo subieron a la camioneta y a partir de ahí se dispersaron. Jason, Dylan y Shane se fueron a sus casas y Zach se encargó de deshacerse del cuerpo. Días más tarde, Zach le comentó a Jason que dejó el cuerpo en Kelly Ridge. Pero cabe decir que esto nunca fue cierto, porque el cuerpo fue encontrado en mitad de un bosque. Según Jason, Zach, Shane y Dylan fueron a casa de los Boo Boo para enseñarle a Clint Boo Boo a tomar metanfetamina. Pero Holly, al enterarse de esto, se fue al exterior y comenzó a gritarle a Zach. Cosa acabó con el secuestro de la chica y su posterior violación y asesinato. Según las evidencias, todo encajaba, pero la defensa de los chicos argumentó lo siguiente. Por un lado dijeron que Zach era 100% inocente y desviaron la atención hacia Terry Britt, quien tiene antecedentes por a**o y por otro lado dijeron que Dylan tiene un retraso mental y que
que por lo tanto no pudo tramar el secuestro y asesinato de Holly Boo Boo. Lamentablemente, más de 12 testigos dijeron todo lo contrario. Dijeron que Zack se pasó largo tiempo fardando del crimen, que se jactó una y otra vez de haberla matado. Y una vez en prisión y a la espera de juicio, se rió de Holly junto a otros presos. Y además aseguraba que como no tenían pruebas contra él, nunca le iban a atrapar. El 22 de septiembre del año 2017, el jurado halló a Zack Adams culpable de todos los cargos. Y al día siguiente fue sentenciado a cadena perpetua. Cadena perpetua sin libertad condicional. El 18 de enero de 2018, Dylan Adams fue declarado culpable y sentenciado a 15 años por homicidio en primer grado y a 35 por secuestro agravado. Y una vez más, no tenía libertad condicional. En cuanto a Jason Oates, en 2019 acabó sentencia por un delito anterior. Y a partir de ese punto, tiene que discutirse qué iba a ser de él. Pero cabe decir que a día de hoy aún no sabemos nada. Así que ahora es tu turno. ¿Qué opinas del caso? ¿Y crees que las sentencias fueron justas? Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Siento mucho si en algún punto no se me ha entendido. He tenido que parar esto como 50 veces por el pedazo de calor que pega. Parar, abrir ventana, salir al comedor, volver a entrar. Mira, un cirio, chati, un cirio. Y por cierto, esto no es un moratón, ¿vale? Estos son dos picaduras de un bicho no identificado y me están fastidiando la vida. Dicho esto, que es básicamente para que no especuléis ni digáis cosas raras en los comentarios, ahí va la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Qué creéis que le pasó realmente a Holly? ¿Fue Terry Britt o fueron estos chicos? Y la palabra secreta es Holly. Deja Holly acá abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tienes apartado de correos, el enlace directo donde conseguí estos libros, España embrujada y más guerreras menos princesas, y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram, y Twitch, que también tengo Twitch, y por ahí te cito los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!